samo shi daji ba sai yana aka yi kuma yanzu ga tiye ga taka 150 ana ganeta to kore bana dai ya shi na ana ciki ana tsarga mai ruwa hajjan ba ta yadda su kai ba suna kaka haka kasa ruwa biya da biya ina mun ka gane tun nan guna ba ta so ba wanda an ka can yake tun ga kaka ba aikin she ba ina kuwa ta magana ya kuwa kaso ana aka ci ba ka tiye ka taka 150 Cada año en Níger nos enfrentamos con la misma problemática. En la zona sur del país, que es donde está más poblado Níger, aumentan exponencialmente los números de casos tanto de malaria como de desnutrición. Entonces se solapan estas dos comorbilidades y tiene un gran impacto a nivel de la población. Desde el año 2012 nos enfrentamos a un año excepcional. No solo tuvimos más casos de malaria, sino que tuvimos más casos complicados en niños desnutridos con malaria severa, con lo cual tuvimos muchísimos casos de mortalidad atribuida a este hecho y nos desbordamos. Vimos que en Malawi y en Busa el 65% de las muertes en niños menores de 5 años fueron en la comunidad y no llegaban a los centros de salud o al hospital. Se murieron pues, unos 7 niños por cada 10.000 al día. Es el triple de los umbrales de emergencia. Para evitar que haya de nuevo este tipo de crisis humanitarias, aparte de hacer un enfoque de diagnóstico y tratamiento, como ya hemos hecho en los años anteriores, hemos visto que también tenemos que hacer estrategias más innovadoras y que tengan más impacto. Y una de ellas va a ser la quimioprevención estacional de malaria, es decir, utilizar un tratamiento preventivo en los niños que no tienen todavía malaria para poder disminuir el número de casos atribuidos a malaria, disminuir la mortalidad y disminuir la anemia, que también produce muchas complicaciones en este tipo de niños.